Bienvenidas y bienvenidos al seminario El Derecho a la Comunicación desde Edades Tempranas, el cual realizamos con motivo de conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral este año 2023, un congreso que organizamos desde la Confederación ASPACE con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. Antes de comenzar el seminario, quiero daros unas pequeñas indicaciones sobre cómo vamos a desarrollar el mismo y las herramientas existentes para vuestra participación. En primer lugar, deciros que todos los asistentes tenéis que tener la cámara y el micro desactivados para evitar que pueda haber cruces de sonidos o podamos distraer a las ponentes. Como veis, como medidas de accesibilidad, vamos a contar con intérpretes de lengua de signos que estarán presentes en la pantalla durante todo el seminario. Asimismo, todo el seminario estará subtitulado. Si queréis activar el subtitulado, tenéis que darle a la parte inferior de la pantalla, subtítulos, mostrar subtítulos y ahí os saldrán, ¿vale? Como sabéis, la sesión de hoy quedará grabada para que podáis visualizarla cuando queráis. Y a pesar de que sea un seminario virtual, queremos que esto sea lo más inclusivo y lo más participativo posible, así que tenéis la opción de realizar preguntas a través del chat, que se quedarán registradas para que podamos contestarlas al final del seminario. Y luego, en el turno de preguntas, también daremos paso a las preguntas que tengáis y deberéis darle a la opción de levantar la mano, ¿vale? Para que podamos organizarnos y daros pasos de manera ordenada. Por último, comunicaros que, como todos los años, la próxima semana os enviaremos un email con el cuestionario para realizar una evaluación del Congreso, que esperamos tener muy buena puntuación. Os aseguramos que hemos hecho todo lo posible para que sea un congreso especial y que salga todo genial. Así que ahora sí, sin más dilación, que me encanta hablar, vamos a dar comienzo al seminario El Derecho a la Comunicación en Edades Tempranas. Y para ello contamos con la presencia de Beatriz Urcina, que es logopeda y pertenece al Comité de Atención Temprana del Consejo General de Colegios de Logopeda, quién se encargará de llevar a cabo la ponencia marco. Así que, Beatriz, te doy paso cuando quieras. Es todo tuyo. Buenos días. A ver, ¿qué comparto? Listo. ¿Se ve la presentación ya? Perfectamente. ¿Sí? Buenos días otra vez. Gracias, Pilar, por la presentación y gracias a Confederación ASPACE por invitar al Consejo General de Colegios de Logopedas para abrir este seminario. La comunicación es un derecho fundamental y una herramienta para poder alcanzar la vida independiente plena, como estamos diciendo y como reivindicamos en este seminario. No me pasa la presentación. Y empezamos, a ver. Aquí, ¿ya está? Sí. Vale. Este ratito lo vamos a dedicar a reflexionar sobre por qué es importante intervenir cuanto antes en la comunicación. La verdad es que cuando preparé esta ponencia le di muchas vueltas a cómo hacerlo y al final pensé que hablar en primer lugar sobre qué es la atención temprana y sobre cómo se actúa en nuestro país nos podría aportar una visión un poco más global acerca de cómo estamos actuando y sobre todo cómo podemos mejorar estas actuaciones. A continuación, consideré que era importante aportar cifras, porque las cifras nos sitúan un poquito, ¿no? Aportar cifras sobre el número de personas con parálisis cerebral entre 0 y 6 años que presentan o pueden llegar a presentar alteraciones en la comunicación. Así dimensionamos un poquito mejor todo, como he dicho. En tercer lugar, creí que era oportuno repasar los términos comunicación, lenguaje, lengua, habla, así como su desarrollo evolutivo hasta que cumplimos los 3 años, porque así tomamos conciencia sobre cuándo se puede comenzar a intervenir. Y decidí dejar para el final la comunicación aumentativa y alternativa por dos motivos. El primero, porque así servía de enlace al resto de ponencias que tendremos hoy. Y el segundo, porque desde mi punto de vista, para poder dar importancia de un tema, para poder defender la importancia de un tema, es necesario tener la mayor información posible. Entonces, ¿qué os parece? ¿Empezamos hablando de atención temprana? Venga, allá vamos. Esto es un poco teórico, ¿eh? Vamos a ir, la verdad es que la ponencia es un poquito teórica, así que espero que no os aburra demasiado. Yo he intentado que no sea así.
¿Y qué mejor forma? Bueno, retomando la atención temprana, ¿qué mejor forma de hablar de atención temprana que acudir al libro blanco de la atención temprana? Este nos dice que la atención temprana es un conjunto de intervenciones que están dirigidas a la población infantil entre 0 y 6 años, también a su familia y a su entorno, y tienen como objetivo dar respuesta lo antes posible, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de desarrollo o que pueden llegar a padecerlos, que tienen riesgo. Estas intervenciones deben considerar siempre la globalidad de las personas y han de ser planificadas por un equipo de profesionales. También nos explica cuáles son los niveles de intervención en la atención temprana y nos dice que la prevención primaria pretende evitar las condiciones que pueden llegar a que aparezcan dificultades en el desarrollo infantil, fomentando programas en servicios de salud, sociales y de educación. Por ejemplo, el seminario que nos ocupa hoy es un programa de prevención primaria, porque uno de sus objetivos es informar y formar sobre cómo evitar la aparición de dificultades añadidas a las dificultades que ya de por sí están en las personas con parálisis cerebral. La prevención secundaria tiene que ver con la detección y diagnóstico temprano de estos trastornos y de las situaciones de riesgo. En ella colaboramos toda la sociedad, todos los estamentos sociales, además de los servicios sanitarios, los educativos, los sociales y el entorno familiar. Desde mi punto de vista es importante que como sociedad, como personas, no solo como profesionales, seamos sensibles y si detectamos algún peque de nuestro entorno con el que tengamos confianza, con la familia, que pueda tener algún problema de desarrollo, con mucho respeto, mucho, mucho tacto y mucha humildad, indaguemos y si podemos orientemos a la familia para que consulten con los servicios competentes. Si no somos profesionales y queremos ayudar a alguien, pero no sabemos si lo que estamos viendo son señales de alarma o no, podemos recurrir siempre a guías de desarrollo infantil que nos indican. La verdad es que hay un montón. Por último, la prevención terciaria se compone de todas las actividades que están dirigidas hacia la población infantil y a su entorno, con el objetivo de mejorar su desarrollo. Esta debe comenzarse en el momento en el que se detecta que existen estas dificultades o que puede aparecer riesgo. Por ejemplo, aquí tienen cabida todos los servicios en los que trabajamos directamente con los menores. La fisioterapia, la logopedia, el trabajo social, o sea, la terapia ocupacional, perdón, el trabajo social también, la psicología, el acompañamiento que realizamos con las familias, el asesoramiento a los centros educativos o el trabajo para lograr espacios más accesibles. Bueno. Ahora que ya hemos visto qué es la atención temprana y cómo se interviene, vamos a hablar sobre la incidencia de los problemas en la comunicación de las personas con parálisis cerebral. Como voy a hablar de cifras y estimaciones, intentaré ser breve. La Asociación Española de Pediatría, en 2022, publicó un protocolo en el que, según el registro europeo Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, la prevalencia estimada de parálisis cerebral es de 2, 3 por cada 100, por 1.000 nacidos vivos y de estos el 75% y el 80%, entre el 75% y el 80% presentarán alteraciones de la comunicación y el lenguaje. Según esta publicación, la parálisis cerebral espástica es la más común y representa el 70-80% del total. De este porcentaje, al menos un 5% manifiesta un pobre desarrollo del lenguaje. Por otro lado, la parálisis cerebral discinética aparecen en el 10-15% de los casos y entre la sintomatología hay sialorrea, contracciones rápidas, desorganizadas e impredecibles de los músculos faciales y disartria. Todo ello son manifestaciones clínicas que comprometen significativamente la comunicación. La verdad es que no sé si estos datos os dicen algo o si os pasa como a mí, que los porcentajes me dicen poco. Así que para hacerme una idea, busqué el número de nacimientos en España entre 2022 y con las estimaciones y porcentajes de las que he hablado, hice números. Si tenéis curiosidad y os apetece pensar, aquí os dejo los datos del número de nacimientos publicado por Radio Televisión Española. Grosso modo, para hacernos una idea, calculé que aproximadamente hay unos 3.500 personas entre 0 y 6 años con parálisis cerebral en nuestro país, de las que unas 610 van a tener comprometida su comunicación y el resto deberían precisar estimulación comunicativa por considerarse de riesgo. Estamos hablando de unos números significativos. Bueno, damos un pasito más y vamos a centrarnos ahora en recordar algunos aspectos sobre la comunicación, lenguaje, lengua y habla.
Estos son términos que a veces se entremezclan y para recordarlos voy a poner unos ejemplos. Nos fijamos en esta imagen. Vemos dos hermanos. ¿Cómo lo interpretáis? A mí me parece que están que se están conociendo, se miran entre los dos y hay una interacción, ¿no? Bueno, hay comunicación sin necesidad de usar ningún tipo de código. Ahora nos vamos a pasar a esta otra imagen. Imaginad que es un vídeo y os lo voy a ir describiendo. La situación es más compleja. Las tres personas interaccionan, comunican y usan un código. Un lenguaje que expresa lo que piensan. El lenguaje y el pensamiento van siempre de la mano. En la imagen vemos cómo las niñas cenan sopa, la sopa que les ha hecho su abuela. Las dos sonrientes dicen en español lo rica que está la sopa. Y la abuela, como las ve tan contenta y le encanta Masterchef, decide regalarles un libro de recetas a cada una. A la mayor le da un libro de recetas escrito por ella, con su puño y letra. Y a la pequeña, pues como todavía es muy pequeña y no sabe leer, le hace un recetario con fotos. En esta situación, las tres personas han establecido comunicación y han utilizado diferentes tipos de lenguaje para expresarse: oral, escrito, gestual, pictográfico. Además, en el caso del lenguaje verbal, tanto el escrito como el hablado han usado un código reglado, la lengua, una lengua, el español. Sin embargo, estas tres personas hablan esta lengua de forma diferente. Las niñas viven en Zaragoza y la abuela es gallega, imaginad. Entonces ella les pregunta, ¿os gustó la sopa? Y la mayor contesta, ya, ya, la sopa estaba riquísima. Y la pequeña que todavía tiene lengua de trapo dice, la sopa estaba muy rica. Bueno, esto es el habla, la forma particular con la que cada persona utiliza los códigos y las reglas de una misma lengua. Y en ella, como dice Susan Ibar, intervienen un montón de procesos neurolingüísticos, neurosensoriales, neurofisiológicos, neuromusculares y la actividad psíquica, y que apreciamos a través de las características de la voz, la fluidez, la prosodia y la articulación. ¿Cuándo comenzamos a adquirir la comunicación en lenguaje y cómo conseguimos hablar? Bueno, si recordáis, hace un ratito he dicho que hay muchísimas guías que nos orientan sobre el desarrollo evolutivo hasta los 6 años. He elegido esta porque está publicada por la Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana, el GAT, y da respuesta a 3 preguntas sobre la infancia en momentos evolutivos clave. ¿Cómo son? ¿Qué necesitan? ¿Y qué podemos hacer para ayudarles en su desarrollo? Me gusta porque aconseja atendiendo los aspectos que suelen preocupar a las familias y además también porque describe el desarrollo mezclando hitos de diferentes áreas, enfatizando la idea de que evolucionamos gracias a la interacción global de todas ellas y no encajando las capacidades como si fueran las piezas de un puzzle. Os recomiendo que le echéis un vistazo, aunque ahora vamos a recordar el desarrollo de la comunicación y del lenguaje de forma aislada, sin detenerme en el resto de hitos. Cuando nacemos, cuando no estamos dormidos, hacemos saber nuestras necesidades llorando, reaccionando ante sonidos fuertes y nos tranquilizamos con el contacto físico y al oír las voces. Empezamos a establecer relaciones comunicativas básicas necesarias para nuestra supervivencia. A los 3 meses más o menos, ya nos empieza a interesar algo más nuestro entorno y nos gusta mirar a todos los lados, incluidas las caras de quienes están cerca. Reaccionamos ante las voces, sonreímos, hacemos sonidos, movimientos y gestos cuando nos tocan. Vamos, que empezamos a darnos cuenta de que ante determinados sonidos y gestos los demás reaccionan. Empezamos a cimentar la intención comunicativa. A los 6 meses reconocemos ya a las personas que nos cuidan, les sonreímos, jugamos, nos divertimos, repetimos sonidos, nos gusta oírnos, llamamos la atención con gestos, nos paramos y escuchamos nuestro nombre cuando nos llaman. Comenzamos a escuchar y comunicarnos de manera más intencional. A los 9 meses ya participamos en las situaciones comunicativas girando la cabeza, cuando oímos nuestro nombre, estirando los brazos cuando queremos que nos cojan o queremos llamar la atención. Repetimos sonidos que parecen sílabas y entendemos algunas cosas sencillas como ven, adiós y algunos gestos. A los 12 meses comprendemos palabras muy frecuentes y señalamos objetos conocidos cuando nos preguntan dónde están. Decimos en nuestra manera algunas palabras como mamá, agua, pan y pedimos señalando y haciendo sonidos. Imitamos gestos también. En este momento, si os dais cuenta, sobre el año, empezamos ya a necesitar herramientas para comunicar nuestras inquietudes. Empezamos a utilizar un código, de momento sencillo, y necesitamos mejorarlo para expresar lo que pensamos. Pasamos ya a los 18 meses y ya queda poquito, venga.
Señalamos lo que nos interesa, empezamos a usar la misma palabra para decir todo, mientras aprendemos un montón de otras palabras nuevas. Comprendemos órdenes sencillas, imitamos acciones en el momento en que se producen. A los 2 años ya saludamos, nos despedimos, usamos el sí o no con gestos, las palabras, decimos palabras sueltas, comenzamos a unir muchas, o varias, mejor dicho, y somos capaces de señalar lo que nos piden. Imitamos acciones que se han producido en otros momentos. Pues empiezo a imitar a mis padres cuando me van peinando. Entendemos cuando se nos llama. Ya es esos los terroríficos 2 años, ¿no? Y a los 3... Uy, ¿qué me ha pasado? Perdón. A ver, que me voy para atrás. Ay, perdón. Y a los 3 años ya nuestro pensamiento es más elaborado y comunicativamente, aunque aún tenemos que perfeccionar el lenguaje en forma, contenido y uso, este ya está establecido como herramienta principal para la comunicación. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? A los 3 años ya tenemos claro que el lenguaje nos sirve para comunicarnos. Desde luego todavía hay mucho que aprender. Y bueno, aquí ya paro de hablar de desarrollo evolutivo y paso a esta imagen que encontré hace un tiempo en la web de Autismo Jaén, porque creo que nos aporta una perspectiva interesante sobre el trabajo de la comunicación. Dice así, aunque no haya habla, puede haber lenguaje y comunicación. Aunque no haya habla ni lenguaje, puede haber comunicación. Desde la comunicación se puede trabajar el lenguaje y el habla. Bueno, y por último ya hablamos de comunicación aumentativa y alternativa. Aquí voy a intentar no entretenerme demasiado, solo quiero dar unas pequeñas píldoras conceptuales porque luego mis compañeras se van a extender en este tema. Me gusta mucho la definición de estos dos términos que aparece en el documento Reconocer la comunicación aumentativa y alternativa en la ley de 2022 de Confederación Aspace, porque además este está versionado en lectura fácil. Enuncia que la comunicación aumentativa y alternativa es la manera de expresarse que tienen las personas con dificultades en la comunicación. Pueden ser gestos, imágenes, palabras escritas, iremos viendo a lo largo de este seminario. Explica también que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son los productos de apoyo concretos que cada persona utiliza. Y como matizan en la web del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, ARASAC, tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión y compensar las dificultades de comunicación. No me voy a extender más porque quiero encarar ya la recta final de la ponencia, con algunas ideas de las que hemos estado hablando. A lo largo de la exposición hemos visto que la atención temprana se dirige a población infantil y a su entorno entre 0 y 6 años, con dificultades en el desarrollo o riesgo de padecerlas. Los servicios sanitarios, sociales y educativos son encargados de proporcionarlas. Hemos visto que 2 de cada 1000 personas que nacen son personas con parálisis cerebral y que tienen gran riesgo de presentar dificultades en la adquisición de la comunicación. Hemos visto también cómo cuando cumplimos los 3 años de vida, los seres humanos ya somos capaces no solo de comunicarnos, sino de utilizar un lenguaje que nos sirve de herramienta de comunicación y de pensamiento. Hemos visto también que hay productos personalizables a las características de las personas, los SAC, que sirven para incrementar y sustituir el lenguaje cuando se necesita una comunicación aumentativa y alternativa. Y estaréis conmigo que llegados a este punto, que ya hemos repasado y hemos visto todos estos conceptos, ya es la hora para defender que los SAC son apoyos de la comunicación que deben adaptarse a cada persona según sus características y que se necesita ayuda de profesionales, logopedas en centros sanitarios y sociosanitarios y de docentes en centros educativos. Que los SAC son sistemas de comunicación reconocidos por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Podemos defender también que la comunicación aumentativa y alternativa es necesaria para una inclusión real y debe seguir trabajándose para que ésta sea aceptada en nuestra sociedad como una herramienta válida. Desde el punto de vista de la evidencia, defendemos, y este punto lo defendemos desde la logopedia, el criterio profesional respecto a cuándo empezar a introducir una comunicación aumentativa y alternativa es contundente. Cuanto antes, desde el momento en que la población infantil con parálisis cerebral sea derivada a los servicios de atención temprana. Esta intervención no solo debe hacerse en sesiones de trabajo con las personas usuarias, debe atenderse con la misma intensidad a familias y al entorno. ¿Cómo? Pues acompañando a las familias en el desarrollo comunicativo de los menores a su cargo, orientándoles sobre cómo su comunicación, explicándoles las diferencias en los tiempos de reacción, las muestras afectivas, los gestos.
También procurando que los entornos por los que se desenvuelven sean lo más accesibles posible. El Consejo General de Logopedas manifiesta que como profesionales encontramos grandes limitaciones para trabajar con las personas con parálisis cerebral en atención temprana. Recuerda que la logopedia es una profesión sanitaria reglada y conocida que se ocupa de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones de la comunicación y de las funciones orales no verbales, tanto en población infantil como en la edad adulta. Al ser una actividad sanitaria, el logopeda realiza su actividad en centros sanitarios y sociosanitarios autorizados. En la actualidad, el sistema educativo español no cuenta con logopedas en los centros educativos públicos. Esto incluye a los centros ordinarios, a los colegios de educación especial, a los equipos de orientación, a las aulas específicas dentro de los centros ordinarios, a todo el sistema educativo. En algunas comunidades autónomas, esto es de especial relevancia porque en algunas comunidades autónomas la atención temprana en servicios sociosanitarios y sanitarios solo se contempla hasta los 3 años, pasando a ser atendido por los servicios educativos a partir de entonces. En otras comunidades, en el momento en que se escolariza en el segundo ciclo de atención infantil, es decir, a los 3 años en centros públicos de educación especial, también se interrumpe la atención temprana en los servicios sociosanitarios, pasando la competencia a los servicios educativos y privando a estas personas de los tratamientos de logopedia, puesto que el personal docente atiende aspectos educativos, pero está limitado a la hora de atender las manifestaciones clínicas. El derecho a la atención temprana y al uso de la comunicación aumentativa y alternativa viene recogido de forma legal en todos estos textos, a los que ahora no voy a dedicar tiempo, pero bueno, aquí los tenéis recogidos. La logopedia en atención temprana garantiza la autonomía personal de la población infantil y facilita la consecución de una vida independiente. Por favor, es muy importante que actuemos ante el vamos a esperar a que sea un poco mayor, ante el aún no tiene las habilidades necesarias o ante el tenemos tiempo hasta los 3 años, porque no benefician a nadie. ¿Por qué esperar? Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que chapó. O sea, reflejar los niveles de prevención creo que es súper importante. El dato que has dado de que el 80% de las personas con parálisis cerebral presentan alteraciones a la comunicación de una forma u otra, creo que tenemos que tenerlo muy presente y el por qué esperar, ¿no? O sea, al final, siempre pues, los falsos mitos que vamos persiguiendo siempre de, bueno, ya hablará, ya se solventará este problema por arte de magia o algo, pero no, hay que actuar de manera precoz, siempre lo decimos, y con un equipo multidisciplinar en el que estamos los logopedas. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Damos paso, seguimos con el seminario y damos paso a la mesa redonda, quien está compuesta por parte del equipo de Aspace Vizcaya. En primer lugar, quería disculpar a Marisol Payo, que es logopeda experta en tecnología de apoyo, quien ha tenido un problema de causa mayor y no puede estar hoy con nosotros, pero nos ha pedido millones de disculpas y que lo tramitamos, así que le hago caso, lo transmito antes de que se me olvide, pero está Ainise Ruiz, licenciada en pedagogía con máster en logopedia y máster en informática educativa, especialista en pedagogía terapéutica, diplomada en magisterio, y ella es la responsable de servicio de atención temprana de Aspace Vizcaya. Espero no haberme olvidado de nada. Y a su lado, María Fernández, logopeda de Aspace Vizcaya con máster en atención temprana. Nos van a exponer un poco qué es la unidad de comunicación asistida de Aspace Vizcaya para prescribir soluciones tecnológicas de apoyo a la comunicación y la participación de personas con parálisis cerebral y dificultades afines, así como el servicio de atención temprana de Aspace Vizcaya, mostrando la importancia de la comunicación aumentativa y alternativa de edades tempranas, que para eso estamos aquí. Así que nada, todo vuestro. Bueno. Vale. Bueno, lo primero agradecer a la Confederación por dejarnos este huequito, nosotras encantadas de participar. Segundo, pues un poco lo que os decía Pilar, ¿no? Marisol no ha podido estar por fuerza mayor, pero vamos, que ha estado presente en todo el proceso de elaboración
de esta presentación. Bueno, como ha dicho Beatriz, ¿vale? Yo tampoco me quiero extender mucho en esto porque ya lo ha explicado Beatriz y entiendo que todos y todas pues, lo sabéis, ¿no? Que al final la atención temprana es un conjunto de intervenciones planificadas, ¿vale? Y que está dirigida a niños y niñas de 0 a 6 años, a su familia y a su entorno. El objetivo es dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes. Y para nosotras también siempre es buscar la autonomía de la persona. La intervención, nosotros lo que hacemos es una intervención real, conjuntamente con la familia, ¿vale? Basándonos en la práctica centrada en la familia. O sea, no lo visualizamos de otra manera. Para nosotras lo entendemos como que somos todos y todas un equipo en el que tiramos para adelante con lo que haga falta, basándonos en las necesidades de la persona, de la familia, de los terapeutas, ¿vale? Del entorno educativo, pues de todas las personas que están alrededor del proceso de la persona. El abordaje evidentemente es global, pero hoy bueno, pues vamos a centrarnos en la comunicación, ¿no? Ya que sobre todo además es transversal a todas las áreas del desarrollo. La comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la vida de los niños y las niñas, porque es imprescindible para poder conectar e interactuar con las personas y como ha dicho, pues es algo que ayuda en el desarrollo global. A muchos de nuestros niños y niñas les falta una herramienta que les permita pues, continuar desarrollando esta capacidad y esas posibilidades de comunicación y es por eso que desde edades tan tempranas pues, es fundamental dotarles de esa posibilidad a través de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Algunas de las ventajas que tenemos de usar y de darles ese sistema pues les aumenta una mayor capacidad comunicativa, mejora el habla y el desarrollo del lenguaje, no como se cree o creían antes de que por utilizar un sistema no va a llegar a hablar y lo va a entorpecer, digamos. Ayuda a desarrollar todas las funciones del lenguaje, que no nos quedemos solo con que pida, sino que hay que trabajar que exprese sus deseos, las necesidades, que interactúe simplemente con los demás o que te exprese cualquier cosa, cualquier información o cosas que ha visto, que ha hecho. Aumenta su autoestima y la confianza en él mismo o ella misma. Favorece la participación en las actividades de la vida diaria, facilita además también pues, la socialización tanto con iguales, con adultos o cualquier persona que tenga en su entorno, ayuda al niño y a la niña a fortalecer los procesos de regulación y crea un entorno de aprendizaje más tranquilo. Con la tecnología de apoyo, pues para que la persona experimente de forma eficaz todas estas ventajas que os hemos comentado, utilizar un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, pues debe acompañarse con las herramientas tecnológicas de apoyo que le van a permitir a esa persona ganar autonomía, participación e inclusión en la vida. Estas tecnologías se adaptan a las capacidades visuales, auditivas y motoras de cada persona, por lo que permiten comunicarse con el stack que se considere cuando quieran y donde quieran. Pues eso, que puedan jugar con un juguete, manipular un aparato electrónico, e incluso controlar cosas de casa, realizar aprendizajes escolares y acceder al uso de las TICs. Y bueno, hoy el caso que os vamos a presentar, que luego también va a estar su madre para contaros un poco su experiencia, es Luca, es un niño de 4 años con parálisis cerebral que lleva con nosotros desde muy, muy, muy chiquitín. En un principio, pues para preservar su salud y la necesidad que había cuando Nerea pues, acudió a nosotros, comenzamos trabajando en la alimentación, pero obviamente sin dejar de lado la comunicación y aprovechando cualquier momento y cualquier situación que se daba. Luego os vamos a poner un vídeo para que podáis ver un poco, conocerle y ver un poco el proceso que hemos seguido, de cómo comenzamos con la elección entre dos objetos y cómo al final, con el interés que mostraba Luca por interactuar con el entorno y esa necesidad de comunicación, el equipo que trabajamos con él, pensamos que el modo de acceso a esta comunicación más ideal para Luca era a través de la mirada y contacto. Contactamos con la UCA, que ahora después os vamos a explicar en qué consiste, para que corroboraran un poco la decisión que habíamos tomado en equipo y valoraran la opción. Bueno, al final la unidad de comunicación asistida, la UCA, que lo llamamos aquí en Aspa de Vizcaya, pues está liderada por un equipo de expertos en comunicación asistida y tecnologías de apoyo. En este caso, una logopeda, que es Marisol Payo, que no ha podido estar con nosotras y nosotros, y Pablo, que es nuestro informático.
Evidentemente, este equipo siempre trabaja coordinados con el equipo de profesionales que atienden a las personas y, evidentemente, con la familia. El objetivo principal es prescribir e implementar soluciones tecnológicas y sistemas de comunicación alternativa y aumentativa para todas las personas que precisen fomentar y fortalecer la comunicación, la participación y la autonomía. A ver, implementar, o sea, hemos visto, evidentemente, con la experiencia que llevamos ya muchísimos años, que implementar las tecnologías de apoyo en edades tempranas facilita una vida adulta independiente, ¿no? Que es el objetivo que os decía al principio. Al final lo que queremos es que la persona sea autónoma. Concretando, ¿qué hace la UCA? Vale, la UCA al final lo que hace es prueba recursos tecnológicos para prescribir a la persona pues, qué sistema es el ideal, qué soporte es el necesario y cuál es la forma de acceso mejor para la persona. Pero no solo hace esa prescripción y ya está, ¿no? Es como voy una vez, me dicen lo que tengo que hacer y ya está. No, lo que hacen es acompañar en la implementación del recurso, tanto a la familia, los profesionales, ¿vale? Además, presta los recursos. Pues como vais a ver en el caso de Luca, bueno, pues es un recurso que digamos que nos han prestado a nosotras como servicio y posteriormente, como os contará la Machu de Luca, ellos lo han tenido en verano, ¿vale? Para seguir probando. Y además acompañan en la gestión. O sea, hay veces que hace falta eso, de compra. La compra de un programa, de un recurso, lo que sea. También para las ayudas sociales, también nuestra trabajadora social. O sea, que en ese sentido, lo que siempre decimos, ¿no? Somos un gran equipo en el que la idea final es eso, es acompañar a la persona y a la familia en todo lo que necesite. Y, por supuesto, como ya sabemos, pues siempre, que si el tablet no funciona, que si el programa no sé qué, que si de repente no se oye, bueno, pues ahí están también ellos para hacer ese seguimiento en las diferentes etapas de la vida. ¿Vale? Que todo, o sea, al final lo que os quiero decir es que todo no termina en necesitas esto y ya está, te hago como la receta y ya está, y me olvido, ¿no? Todo lo contrario, en todo el proceso y siempre que se necesite. Y ahora, bueno, os vamos a presentar a Luca, ¿no? Que al final yo creo que es lo que es el protagonista, él y su Amachu, que está aquí toda emocionada ya. Y bueno, pues al final hemos querido hacer un pequeño resumen para que veáis, pues bueno, pues cómo fueron los inicios. Y lo mucho que ha conseguido y cómo ahora mismo Luca, pues bueno, ya es capaz de hacer un montón de cosas. Así que os dejamos con él. Lo primero que hicimos fue comenzar con la lección entre dos objetos. Siempre no fue fácil. Desde el equipo de atención temprana apostamos por el acceso a través de la mirada. Un día, el equipo de la UCA vino a conocer a Luca y valorar los distintos modos de acceso, y la conclusión fue el lector ocular. A ver, venga, que ponemos la canción. Venga. Al principio comenzamos con una diana muy grande y ahora ya es capaz de elegir entre dos opciones más pequeñas. Muy bien, a ver. Bigote, oveja. ¿Lo quieres tocar tú? ¿Quieres tocar los animales primero? Vale. Una vaca. Muy bien. ¿Quieres tocar otra? La oveja. Bueno, oye. Venga, ¿cuál es? ¿La vaca o la oveja? ¡Bien! Pero una sola o la oveja. Venga, ¿le damos a la oveja? Ponerle los calcetines, la camiseta, los zapatos, la camisa. ¿Vale? ¿Los calcetines o la bufanda? ¿Eh? ¿Quieres una más alta? Venga, mira. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Con qué quieres jugar? Mira, tenemos la pelota, el vibrador o la esponja. ¡El vibrador! Oye, ¿dónde vamos a hacer cosquillas? En el brazo, a ver. ¡Uy! ¡Ah! A ver, ¿el otro? ¡Uy! Thank you.
Bueno, espero que os haya gustado nuestro chiquitín. Nosotras estamos enamoraditas. Bueno, y ya para terminar y no extendernos más, bueno, pues queríamos compartir con vosotros y vosotras la frase de Maripaz, que me parece que, bueno, que da en el clavo, ¿no? Para la mayoría de las personas, la tecnología hace las cosas más fáciles. Para las personas con discapacidad, la tecnología hace las cosas posibles. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias a vosotras. Nos sumamos a ese enamoramiento, yo por mi parte, del pequeño Luca. Qué importante una cosa que habéis dicho de la UCA, en la que colaboráis equipo y familia, que al final muchas veces como logopedas trabajamos en sesiones y como que nos centramos mucho en la persona, pero hay veces que bueno, la mayoría de las veces nuestros mayores aliados son las familias. Y que la finalidad sea que la persona sea autónoma. O sea, al final, no se puede entender la atención temprana sin la familia. Es que no, o sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? El que un niño o una niña venga aquí una, dos, tres, cuatro horas a la semana, me da igual. Si la familia no está, si no forma parte del proceso, no tiene sentido. Totalmente. Yo siempre digo que luego son los expertos informáticos y expertos en todos los sistemas de comunicación que te vienen y te dicen, mira, he visto este, he visto lo otro, y ya como, madre mía, o sea, ya tenemos un equipo multidisciplinar, pero 24 horas. Eso es, yo hay veces que hay alguna familia que les digo, es que os voy a contratar, si sabéis total. Más que vosotros. Total, total. Pero es verdad que muchas veces se nos olvida mencionarles como parte del equipo y qué importantes son. Así que muchísimas gracias por mencionarlo y muchísimas gracias por vuestra exposición. Y para terminar esta maravillosa mesa, os presentamos a Sol Solís, aquí en pantalla, maestra de educación especial y especialista en comunicación aumentativa y alternativa, directora de la Fábrica de Palabras, especialista en pedagogía terapéutica con especialidad en sistemas alternativos de comunicación por la Universidad Estatal de San Francisco, California. Iba yo como a decirlo en inglés, pero he dicho, bueno, ya lo dejo, que bastante tengo hoy. Ya me callo y te dejo todo el mando. Sol, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a todos, de verdad, para mí es un honor acercar también desde otro punto de vista el derecho a la comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, el punto de vista es el mismo, compartimos los mismos valores desde otra institución, digamos. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla, mi presentación, y comienzo con este apartado. Que me toca. Voy a hablar un poquito brevemente sobre la comunicación aumentativa y alternativa en edades tempranas, desde luego desde nuestra experiencia y desde el centro en el que trabajo y dirijo, desde la Fábrica de Palabras. Bueno, aquí supongo que se ve y que todo está bien. Simplemente antes de comenzar a pincelar un tema apasionante y maravilloso del cual podría estar hablando horas, días, años, es toda mi vida entera es la comunicación aumentativa y alternativa, quiero simplemente pincelar un poquito la historia de esta disciplina que es bueno, pues relativamente nueva en nuestro país. Enmarcar simplemente que desde esas primeras teorías, metodologías, marcos, paradigmas en general conductistas, ¿no? Desde el conductismo hasta las últimas teorías en las que todos ya nos enmarcamos y las prácticas que realizamos en nuestro día a día se encuentran aquí en este paradigma enmarcado, en el paradigma de las teorías constructivistas, un paradigma que avala que todas las personas aprendemos tejiendo redes y andamios neuronales, ¿verdad? Que sustentamos un aprendizaje en otro aprendizaje y que así vamos construyendo el conocimiento del mundo y vamos aprendiendo sobre él. Que somos seres sociables, que aprendemos en interacción con los
los demás en sociedad y que sin participación no existe la oportunidad de aprender. Esto es importantísimo y, como digo, es todo un paradigma, por supuesto, del cual pues también subyace esa parcelita o esa disciplina del lenguaje y en la cual nos encontramos enmarcados, y todas nuestras prácticas encuentran siempre la respuesta o la base teórica en este paradigma. Hoy en día sabemos más que nunca sobre el desarrollo del lenguaje y estas teorías, junto, ¿no?, con lo anteriormente dicho, va evolucionando. Al principio, los años 60, los años 70, podíamos creer que la persona aprendía el lenguaje por causa y efecto, ¿no? Ahora ya sabemos que esto no es así. Así que todo al final ha ido evolucionando, todo ha ido uniéndose y todo ha ido dando respuestas de forma conjunta a una persona que necesita ser entendida con un desarrollo global, con aspectos que se desarrollan de forma transversal, al unísono, donde un mayor desarrollo en un área influye directamente en el desarrollo de otro área. La intervención es muy holística, al igual que el desarrollo. Históricamente, la valoración o la intervención con un sistema aumentativo alternativo de la comunicación se basaba en modelos que llamábamos de candidatura. Digamos que a las personas que presentaban necesidades complejas de comunicación se les evaluaba para ver si podían ser enseñadas o para ver si se les podía proveer de un sistema que compensara sus dificultades de comunicación. Algo que bueno, pues que hoy en día es, bueno, ya no es que no sea ético, no es que sea moral, ya directamente, como bien venimos hablando y versando, pues no está ni siquiera dentro de los márgenes de la legalidad. No podemos valorar la idoneidad de un ser humano para, al final, ofrecerle un apoyo que simplemente está más que justificado por su condición. Es como, bueno, si tuviéramos una tetraparesia y valoráramos la opción de una silla. Lo que vamos a valorar es cuál es la mejor silla de todas, ¿no? Como decían las anteriores compañeras, con esa unidad que me ha encantado, la de Luca, o sea, es decir, tenemos que valorar cuál es el mejor sistema, pero no vamos a entrar a debate de si el sistema es o no necesario. Está más que legitimizado. Bien, dicho lo cual, pues simplemente me apoyo en que la comunicación es un derecho humano básico y que no existe una habilidad previa que justifique retrasar el acceso a este derecho. Y que, por el contrario, la comunicación es la habilidad previa para el éxito académico, social y conductual. Una persona que presenta desafíos en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje y que estos desafíos no son compensados con tecnología de apoyo, en nuestro caso, está siempre en mayor riesgo de sufrir exclusión social, fracaso escolar, falta de identidad, falta de autoestima. Normal, es muy normal, porque es que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, incide e impacta directamente en todo el resto de las áreas de desarrollo de la persona. Así que es fundamental proporcionar al niño o a la niña un medio de acceso y de comunicación con el entorno para minimizar al máximo la aparición de discapacidades secundarias y que potencien al máximo los procesos cognitivos y lingüísticos, ¿verdad? El lenguaje es cognición, como bien apuntaba también la primera ponente, Beatriz, que no puedo estar más de acuerdo. Bien, una vez enmarcado todo esto, tenemos algo claro: que existen desafíos en el desarrollo del lenguaje oral, que el desarrollo del lenguaje oral, bueno, pues está yendo de una forma distinta, que a lo mejor se tiene pero no es comprensible o no puede confiar en ese habla, ¿no?, en todas las situaciones o con todas las personas, independientemente de las causas por las cuales esto se esté dando. Lo que sí que tenemos claro es que
tenemos que empezar ya con la comunicación aumentativa y alternativa. La solución siempre es la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Y qué es? A mí, ya una compañera ha dicho una descripción, yo personalmente me quedo con la de la Asociación Internacional del Comité de Comunicación Aumentativa y Alternativa, AISAC, de la cual además soy miembro, y dice que la comunicación aumentativa y alternativa es el conjunto de herramientas y de estrategias que ayudan a las personas con necesidades complejas de comunicación a expresarse. En definitiva, y por aclarar, yo digo que la comunicación aumentativa y alternativa es en sí toda una disciplina, es en sí todo un área de intervención. Siempre pongo una analogía, ¿no?, o establezco algún símil, por ejemplo, con la sanidad. Yo puedo ser médico de familia, yo puedo ser médico especializado en neurología, yo puedo ser médico especializado en cardiología, es decir, es una especialidad dentro de otra especialidad. En España estoy muy de acuerdo, la logopedia probablemente sea esa disciplina que la aborda, pero también existen otros perfiles, otros profesionales, por ejemplo, dentro de las escuelas donde no existe el perfil del logopeda, pues maestros especialistas pueden empezar a abordar y también, afortunadamente, bueno, esto es algo muy de nuestro país, pero en otros países, pues quizás la intervención la aborda la educación en lugar de la sanidad, ¿no? Es algo que es cultural y es inherente al sistema y al funcionamiento de nuestro país, pero sí que es verdad que afortunadamente en nuestro país esta disciplina ya tiene un estudio superior, ya tiene una especialidad desde dentro de una institución reglada, desde la universidad existe el posgrado, el título especialista en comunicación aumentativa y alternativa, y bueno, cada vez más profesionales de diferentes áreas, tanto de la sanidad como de la educación, incluso de la ingeniería, se forman en esta especialidad y empiezan a dar respuesta desde diferentes lugares y desde diferentes disciplinas, enriqueciendo y, por supuesto, luchando contra el derecho a la comunicación de las personas, así que es algo que a mí me hace enormemente feliz. En general, es una disciplina, como bien decía. Esta disciplina siempre busca reducir la asimetría entre el input y el output, es decir, entre lo que recibimos y lo que somos capaces de decir. A menudo, nuestros niños y nuestras niñas, a ellos les acompaña la frase de sí, sí, él lo comprende todo, ¿no? Y yo pregunto, ¿y qué puede decir? Bueno, no puede decir muchas cosas. Bien, pues la CA se encarga de reducir esa asimetría en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, permitiendo siempre a los usuarios de esta tecnología de apoyo reducir esa asimetría. Pongo simplemente una imagen que es representativa, que es icónica, un comunicador dinámico como elemento, como objeto representativo de la comunicación aumentativa y alternativa con apoyo. Estas herramientas, estos dispositivos electrónicos, como veíamos, el que usa Luca es otro de ellos, son los que ayudan a reducir esa asimetría. Pero no podemos olvidarnos y no podemos pecar, en este caso de ilusos, la mera provisión de un SAC en sí mismo no va a respaldar jamás el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. El usuario o la usuaria primero tiene que aprender a usar el dispositivo para después usar el dispositivo para aprender. Y esto es muy importante. De la misma manera que tener un comunicador no significa saber usarlo, ¿verdad? De la misma manera que un piano no te convierte en pianista o que tener un balón en tu casa no te convierte en futbolista. Es a lo que me quiero referir. Entonces, la clave reside en la metodología de enseñanza. La tecnología la tenemos, está ahí disponible, creo que se conoce y se tiene bastante, aunque todavía tenemos que seguir mejorando y profundizando en ello, por supuesto que sí, pero como maestra
defiendo fielmente la metodología de la enseñanza. Jamás pondría el foco en la tecnología de apoyo. Siempre pondría el foco y siempre pongo el foco en las personas que enseñamos a usar esa tecnología de apoyo. La forma en la que nos vinculamos con nuestros aprendices y cómo enfrentamos esa enseñanza es la clave. La enseñanza del lenguaje requiere de tres elementos cruciales. Por supuesto, un código lingüístico accesible, ahí es donde entraría la tecnología de apoyo, esa tecnología que va a compensar y que va a reducir la asimetría, un interlocutor o varios, pero al menos uno, y múltiples contextos de uso. Una de las metodologías de enseñanza más popular dentro de las intervenciones de la inmersión lingüística es la metodología del lenguaje natural asistido, con la que se pretende enseñar lenguaje y habilidades comunicativas modelando los símbolos en los dispositivos de comunicación del aprendiz. El lenguaje natural asistido es un entrenamiento receptivo, remarco, receptivo, que se lleva a cabo en un formato dinámico e interactivo y puede ser implementado por cualquier compañero de la comunicación, como por ejemplo un maestro o un papá. No quiere decir que pueda ser liderado por cualquier persona. Evidentemente se requiere conocimiento de esta técnica y de esta metodología. Pero este enfoque incrementa la probabilidad de que el aprendiz también use el sistema de CA de forma interactiva y para generar lenguaje. La enseñanza de esta técnica se lleva a cabo a través, principalmente a través de la técnica del modelado. Eso es. A ver, vamos. De esta técnica, esto es un vídeo casero de una mamá y de un niño que presenta desafíos motrices y ausencia de lenguaje oral y están utilizando el dispositivo de comunicación del niño como apoyo al lenguaje, a la comprensión, a la expresión y están utilizando esta técnica. Puede ser un poco caótico, bueno, quizás, pero es natural. Vamos a coger otro, ¿vale? Mira, el gato, por ejemplo, el gato. Cambiar. Yo. Tú lo cambias, eso es, tú lo cambias. Bajar, bajar. Bajamos a un animal del tren y subimos. Bajar. Y subimos a otro. Subir, bajar. Bajamos al caimán, venga, caimán. Subir. Le he cogido, Martín. Subir, llevar. Eso es, subir. Llevar. Me lo llevo a la cesta de los animales. Bien, pues vemos un ejemplo de el texto o la teoría. Creo siempre que una imagen vale más que mil palabras y por eso quería poneros este vídeo. El lenguaje y la comunicación se construyen se construyen en interacción social entre el niño, la niña y los adultos que le rodean. Esto es indiscutible, esto está más que demostrado, por lo tanto, en general, todo el marco teórico que estudia el empleo de estrategias de comunicación aumentativa y alternativa con un input, ¿no? con una entrada como el lenguaje natural asistido, demuestran que estas resultan más eficaces que el resto porque mejoran no solo el lenguaje expresivo, sino también el receptivo. Al utilizar el sistema de comunicación como base en los intercambios comunicativos y como apoyo a nuestro lenguaje oral, que recordemos, no es su código lingüístico, es el nuestro. Nosotros somos orales, pero ellos no, ¿vale? Aumentamos tanto el lenguaje expresivo como el receptivo, porque les ayuda a comprender mucho mejor el mundo que les rodea, ya que están inmersos en un código lingüístico que pueden ver, tocar y escuchar. Pero sobre todo es un código que pueden imitar, es un código lingüístico accesible a sus capacidades. Afirmando siempre que el mayor cambio está en el tratamiento de la adquisición del lenguaje, que es tratado como una actividad mental y no conductual, que se desarrolla en interacción con los demás durante toda la vida. La enseñanza del lenguaje incluye, además de al aprendiz, a sus compañeros y a sus
entornos. Y en esto ya toda la comunidad académica, docente, estamos más que de acuerdo. Esto es algo que ya no se discute. Así que por eso debemos buscar metodologías que contemplen la inmersión lingüística en un código accesible. Y bueno, simplemente quiero terminar con un dato curioso. A pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que divulgamos y a pesar de lo claro que tenemos lo que es una buena práctica, cómo se debe abordar y cómo están, ¿no?, sustentadas en la evidencia y en la ciencia, todo, nuestras palabras, nuestras presentaciones y todo lo que decimos y divulgamos, Janice Light señala que el 80% de los usuarios de CAA reciben sus dispositivos después de los 2 años. Si recordamos la ponencia, la maravillosa ponencia que nos ha dado al principio nuestra compañera Beatriz, recordar todo lo que sucede antes de los 2 años. Se están sentando todas las bases del futuro del desarrollo del lenguaje y de la comunicación de la persona. Y a los 2 años ya podemos escuchar esas primeras palabras, frases o incluso pequeños relatos, ¿no?, y narrativas de las personas, pero eso no sucede mágicamente a los 2 años. Eso está sustentado en una red de aprendizajes desde los 0 hasta los 2 años. Y es ahí donde tenemos que trabajar. No podemos creer que la mera provisión de un SAC ya va a hacer, ¿no?, que se comuniquen con ellos, que tengan diálogos, que nos den narrativas o relatos. Primero, todas las personas necesitan tener una inmersión lingüística en ese código. Sabemos que ya no hablamos de las etapas críticas en el desarrollo, pero sí hablamos de etapas sensibles en el desarrollo. Así que estos datos a mí sí que me alarmarían, porque estamos dejando ir etapas sensibles. Sin más, me despido y nada, para todo aquel que quiera saber más sobre esta metodología de intervención o sobre el trabajo que realizamos diariamente, pues os animo a que visitéis nuestra página web o nuestras redes, donde compartimos información diariamente, tanto de usuarios, de familias y de profesionales vinculados directamente con esta disciplina. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sol. Una frase que me ha encantado es que, aunque seamos distintas entidades, compartimos los mismos valores. Y al final somos seres sociales y necesitamos oportunidades para aprender, y el lenguaje se desarrolla así. Así que no hay que entrar en debate si se necesita o no el sistema de comunicación, sino simplemente darlo y empezar a desarrollar todo ese lenguaje. Así que muchísimas gracias por tu participación. Y como me gusta decir, y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, contamos con el lujo de historias personales con voz propia. Como la de Nerea Ojeda, que está con el equipo de Aspace Vizcaya. Ella es la mamá de Luca, del que todos nos hemos enamorado. Dime, Nerea. Hola. Ah, vale, perdón. Es la mamá de Luca. La mamá de Luca. Que ya vamos a ir rotando para ir quedándonos cada fin de semana cada uno de nosotros que estamos aquí en esta ponencia, porque estamos todos enamorados, o sea, es genial. Es increíble, vale. Y nos vas a mostrar de primera mano cómo es comunicarse con un sistema alternativo de comunicación o aumentativo, y cuál ha sido la importancia desde edades muy tempranas, sobre todo en el caso de, bueno, pues de primera mano de tu hijo. Así que adelante. Ah, pues bueno, Luca lleva relativamente poco usando el sistema de comunicación visual. Llevamos menos de un año con 1 o 2 sesiones semanales. Y la primera noticia que tuve de esto fue aquí las chicas de Aspace, que me dijeron un día que, bueno, que consideraban que este sistema de comunicación era apto para Luca, que veían que Luca tenía muchas ganas de comunicarse y que íbamos a probarlo. La verdad es que se pusieron manos a la obra enseguida, y Luca lo dejó claro casi desde el principio que este iba a ser su sistema de comunicación. La verdad que cuando ves que puede llegar el día en que entiendas a tu hijo, ¿no?, y, ama, me duele la cabeza, ama, esto no quiero comer, ama, me aburro,
se te abre un mundo, ¿no? Porque desde que nace todo es un susto, todos son miedos. Luca nació hace 4 años y fue el primer susto que nos dio. Nos fuimos corriendo al hospital, yo llegué sangrando muchísimo, había tenido un desprendimiento de placenta. Y la verdad que los médicos corrieron para salvarme a mí, porque por Luca ya no apostaba. La primera conversación que tuvimos con su pediatra, yo la verdad que de los detalles me los han contado luego porque yo no me acuerdo de nada, sé que fue muy larga, dura. Luego mi marido sí que me contó, bueno, pues que había tenido que rehabilitar durante un montón de tiempo. Y la verdad que yo de lo único que me acuerdo de esa conversación fue que su pediatra me dijo: en España no existe la eutanasia, habrá que ir pensando en desconectar a Luca y no lo vamos a decidir ni nosotros, ni vosotros como antes. Lo va a decidir Luca. Si Luca quiere luchar, luchará y saldrá para adelante. Y cierto es que Luca quiso luchar, luchó muchísimo, porque desde ese día hasta los 2 meses que salimos del hospital, todo fue bien, todo fue para arriba. Luca no tuvo una crisis, no tuvo ninguna complicación más. Estuve ingresada 2 meses y salimos ya del hospital con un reservorio y una válvula de derivación. En ese momento nadie nos dijo lo que tenía y lo que pasaba. Tienes tus esperanzas en que todo vaya para adelante y que no haya pasado nada, que simplemente se haya quedado un susto. Pero bueno, casi al año del nacimiento de Luca fue cuando nos confirman que Luca tiene parálisis cerebral. Claro, ahí vuelven vuelves a tener un montón de miedos, ¿no? Ya no simplemente cuando sales del hospital, porque si mientras estás en el hospital, están los médicos, las enfermeras, te atienden, estás tranquilo, estás bien. Pero claro, te lo llevas a casa. Un montón de miedos, un montón de incertidumbres, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde lo tenemos que llevar? ¿No? Ya cuando te dicen que el niño, te confirman que el niño tiene parálisis cerebral, todo eso vuelve a resurgir, ¿no? Y hoy vuelves a tener un montón de miedos, ahora dónde tengo que llevar, dónde no, dónde no sé qué. Y en ese momento nos aconsejan venir a Espace, estamos con las chicas de Espace, que para mí, ellas dicen equipo, a mí es algo más que un equipo, porque sí, las terapias se las lleva Luca, pero también los padres. Al final, tú traes al niño, con el niño trabajas, al niño lo hacen salir adelante, pero los padres nos escuchan, nos aconsejan, nos abrazan, que muchas veces solo necesitas eso, ¿no? Que te abracen. Entonces, para mí son algo más que un equipo. Yo la verdad he de decir que hasta ahora, con toda la gente, desde el día que entré en el hospital, con toda la gente que me he encontrado a mi alrededor, que nos acompaña en este camino que es duro, que no es fácil, solo tengo que agradecer. Desde el día que entré al hospital sangrando hasta este momento, solo tengo que agradecer a todo el equipo que rodea a Luca. Entonces, claro, cuando llegas el día y te dicen: tu hijo va a poder comunicarse contigo, vamos a mirar si tu hijo se puede comunicar contigo. Ya, se abre algo ahí, ¿no? Pues, ellos lo han ido, a Luca lo han entendido desde el principio, antes de ponernos a hablar con él, o sea, comunicarnos con él, lo han entendido desde el principio. La verdad es que han tenido mucha paciencia con él, porque Luca no aceptaba muy bien al principio las terapias, lloraba, a María se llevaba algún mordisco, porque eso de que le metiese la mano a la boca no lo llevaba muy bien. Entonces la han entendido muy bien, ¿no? Cuando empiezan a decirte, ¿no? Se va a poder comunicar. Y yo las primeras no las vi porque no me las dejaron ver. Las primeras veces que el niño se puso con el aparatito para empezar a jugar, porque Luca empezó jugando, no me dejaron verlo. Pero sí que luego sí que, cuando ya Luca empezó a aprender cómo se usaba, sí que me han dejado verlo, cachitos, porque si no, no hace nada, si entro yo no hace nada. Ves cómo el niño va entendiendo, ¿no? Tengo que mirar aquí para que pase. Tengo que... Es increíble, es una esperanza que te dan para poder tener una vida lo más normal posible, ¿no? Que el niño pueda ser lo más autónomo posible, o que entenderle, ¿no? El saber lo que le pasa, ¿no? Porque muchas veces llora, no sabe lo que le pasa y te sientes súper impotente. No soy su madre y no sé lo que le pasa. Es una impotencia increíble. Entonces, cuando ves que puede llegar el día en que tú entiendas a tu hijo, tú, la gente que le rodea, y en la Ikastola, ¿no? Luca va al colegio, va a una hora ordinaria, y poder, que, o sea, que Luca pueda decirle a sus amigos: vamos a jugar, pues esto no me gusta, pues ven aquí, que les pueda llamar por su nombre, para mí es increíble. Es una esperanza mayor. Y bueno, yo lo he tenido este verano.
nos lo han dejado. No lo hemos usado mucho, no lo hemos podido, no lo hemos sacado al partido realmente que podríamos haberlo sacado, pues porque es muy difícil. A mí me resulta complicadísimo ponerlo, yo y la tecnología no nos llevamos muy bien, pero no es fácil calibrarle, ponerlo, el quitado, no sé qué. Y bueno, como os he dicho, Luca a mí no me hace mucho caso. Aquí a María y a Marta sí que le hacen un poquito más de caso, pero Luca a mí está más pendiente de mí y de su hermana que del aparato. Entonces, bueno, pues, la cosa es que tenemos la esperanza, y yo creo que sí, que Luca va a poder decirnos: a Machu, no seas tan pesada con esta comida que no me gusta. Bueno, y esto es un poco mi experiencia, no sé si he expresado todo lo que quería. A ver si puedo. Te tengo que dar las gracias por dos cosas. Uno, por estar hoy aquí, igual que al resto de ponentes, pero sobre todo por tu honestidad, por tu veracidad de contar tu caso, por haberlo transmitido con tantísima emoción. Y también me gustaría dar las gracias porque gracias a personas como tú, las personas que elegimos estas profesiones crean muchísimo sentido. Así que bueno, tres cosas. Por demostrar y mostrar la importancia de la comunicación y dar valor a todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo y con nuestra vida, que es la comunicación es el pilar de absolutamente todo. Así que he conseguido hacerlo. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora ya nos hemos enamorado de Luca y también de ti, así que ya tenemos dos problemas. Y gracias de corazón. Y siguiendo con estos testimonios de voz propia, ya me relajo un poco. Tenemos también a Gema Canales junto a Sol. A ver si la podemos ver porque es como que aparece, desaparece. Ahí tenemos a Gema. Hola Gema, ¿qué tal? Ella es usuaria de comunicación aumentativa y alternativa, es cofundadora de la Fábrica de Palabras y cofundadora de la Fundación con su propio nombre, y tengo entendido que es muy buena activista de los derechos de la comunicación de todas las personas. Así que nada, yo solo tengo que callarme y escuchar a Gema. Buenos días, otra vez, esta vez estoy aquí apoyando a una de, como maestra, apoyando a una de mis alumnas. Ella se va a presentar, ella lo tiene todo preparado, solo quería aclarar el hecho de por qué vuelvo a aparecer en pantalla y solo hacer una anotación inicial. Durante muchos años tuve que etiquetar todos los comportamientos de Gema. Decía, creo que está contenta, creo que está triste, creo que quiere ir allí, creo que quiere ir acá, creo que esto le está gustando, creo que no, creo que te está contando que ayer fue a un cumpleaños. Comencé a trabajar con ella cuando tenía 6 años. Hoy ya es otro cantar, tiene 15, no queda nada de aquello. Y encontró una voz prestada en la tecnología de apoyo. Ella utiliza un dispositivo por mirada, de acceso por mirada, como veis aquí. Ahora ya nadie habla por ella, es ella la que habla por ella, y os ha preparado un pequeño discurso de su trayectoria, sus propósitos, sus objetivos en la vida. Sin más, adelante, Gema Canales. Hola, soy Gema Canales. Solo tengo 15 años, pero ya estoy un poco harta de ver a niños y niñas que no pueden hablar sin oportunidades de aprendizaje ni herramientas que les ayuden. Hace tiempo yo era una niña de 6 años, feliz, enfadada, asustada, bromista y un montón de cosas más dependiendo cómo me pillara el día.
También tenía una familia súper divertida y muchos amigos y amigas. Lo único que me faltaba eran dos cosas: una maestra que confiara en que yo podía aprender de una tecnología de apoyo que compensara mis desafíos motrices. No sé si os habéis dado cuenta que tengo parálisis cerebral. Supongo que con esta cara tan preciosa que tengo, pues ni os habíais dado cuenta. Ja, 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 ja. Bueno, no nos desviemos de lo que os quiero contar. Mi familia y maestra encontraron la tecnología que me permitió poder aprender y hablar. Es este aparato que tengo delante de mi cara, que si creéis que es ChatGPT, estáis flipando. Todo lo que estáis escuchando y sale de esta tablet lo estoy diciendo yo a través del movimiento de mis ojos. Esto es mucho más difícil que el ChatGPT. Desde hace 9 años cuento en mis redes cómo ha sido este camino. Hay muchos vídeos en YouTube míos. Los ojitos del Gema. Esa niña con dos coletas y pompones soy yo. Pero el outfit lo decidí a mi madre. Ya no soy esa niña y ahora quiero enseñar a otros niños, a sus familias y a sus profes cómo pueden hacerlo. Ha llegado la hora de ponerse a currar. Ahora ya no necesito aprender las tablas de multiplicar o el alfabeto. Además, así entre nosotros os diré que tampoco me gusta mucho estudiar. Del instituto solo me gusta el recreo. Jaja. El año que viene pasaré a cuarto de la ESO y a partir de ahí mi futuro es un poco turbio. Tengo algunas opciones, como estudiar alfarería. ¿Os imagináis el percal? La verdad que el mundo laboral y educativo no es muy justo, pero no quiero hablar del sistema que tenemos. Quiero hacer algo para cambiarlo. Tener parálisis cerebral y ausencia de lenguaje oral me ha convertido en especialista en comunicación aumentativa y alternativa por derecho. Lo esencial será invisible a los ojos, como decía el principito, pero yo estoy dispuesta a cambiar el cuento. Ahora ayudaré desde otro lado, visitaré colegios, hablaré con mamás y papás, enseñaré a profes, crearé un gran espacio dedicado a la enseñanza y apoyo a la CA. He pensado mejor y no creo que el sistema sea injusto. Creo que el sistema me ha llevado a estar donde más puedo ayudar. Tranquilos, que no hablo de la alfarería, hablo de la Fundación Gema Canales. Chimpún, ¿eh? Te has quedado a gusto. Bueno, pues también había que aportar nuestro tono de humor, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido a vivir la vida desde este lado. Nos lo tomamos todo desde un lado positivo y con muchísimo humor. Además, tenemos un humor negro. Muy negro, Gema es muy macabra. Muy negro. Muy negro. Muy negro. Así es como somos. Hay espacio para todos en este mundo. Y nada, no sé si queréis hacer alguna pregunta a Gema, o bueno, a mí, a las dos, no lo sé. Si os ha quedado claro quién es Gema y qué hace y cuál es su propósito de vida. Vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas al final, que nos queda una intervención, ¿vale? Por no retrasarnos mucho. Gema, me declaro fan de tu cara preciosa, como tú has dicho. También me he quedado obnubilada viendo cómo manejas el sistema de comunicación. Y como has dicho, que ya somos todos testigos, ha llegado la hora de currar, así que no te librarás. Así que nada, seguro que te tenemos muy muy cerca y estamos en contacto. Muchísimas gracias por vuestra intervención y para finalizar este seminario os voy a dejar con nuestra compañera Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencias en la Confederación ASPACE, quien expondrá desde la parte más técnica del derecho a la comunicación desde la infancia con personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con necesidades comunicativas. Así que, Ángeles, todo tuyo. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, la verdad es que después de todas las maravillosas ponencias que hemos tenido a lo largo de este seminario, solamente quería intervenir fundamentalmente para haceros llegar algunos datos de la realidad que nos van a permitir evidenciar o fortalecer esa evidencia que tenemos, a ver si me deja compartir, con respecto a la necesidad de implementar necesariamente la comunicación.
Vaya, por Dios, no me deja compartir. A ver. Bueno. Ahora. Vale. Bueno, hablamos de derecho a la comunicación y yo siempre lo que trato de aproximar es que realmente, si no tenemos la capacidad de comunicarnos, no tenemos la capacidad sencillamente de participar, con lo cual es el vehículo de inclusión, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso, muy breve, sobre más que nada los datos de incidencia de la comunicación aumentativa y alternativa en personas con parálisis cerebral, y luego me voy a centrar en la discriminación que viven los y las menores que utilizan comunicación aumentativa y alternativa fundamentalmente en dos áreas de su esfera cotidiana, como son la educación y el acceso al ocio. También, y como no puede ser de otra manera, voy a hacer reflexiones en torno a la violencia, porque desgraciadamente también el hecho de emplear sobre todo comunicación alternativa en algunas ocasiones puede ser aprovechada en ese sentido y por ello pues, tenemos que no solo avanzar en esa implementación de la comunicación desde edades tempranas, sino también en que socialmente sea conocida y desde el punto legal reconocida, ¿vale? Por eso acabaré con las demandas del movimiento asociativo ASPACE, que no hacen sino constatar hacia dónde nos dirigimos y qué queremos lograr en este sentido. Bueno, nos decía Beatriz, el 80% de personas con parálisis cerebral tienen dificultades a nivel comunicativo. Los datos que se manejan en la Asociación Mundial de Parálisis Cerebral nos indican que es el 98% de personas con parálisis cerebral. En cualquier caso, sea el 98% o sea el 80%, estamos hablando y evidenciando una realidad que afecta a la gran mayoría de personas con parálisis cerebral, de menores, de niñas y niños con parálisis cerebral, que en muchos casos, en uno de cada cuatro casos, van a tener que emplear esos sistemas alternativos que nos transmitía Luca, ¿vale? Y que hemos visto cómo a través de ellos pues, puede comunicarse con su entorno, con sus compañeros en la ikastola y con su amachu. Me ha encantado esta manera de referirse a Nerea. Hace dos años ya presentamos este estudio, que es estadísticamente representativo y del que hoy fundamentalmente voy a extraer las conclusiones que tienen que ver con menores, ¿vale? Mediante este estudio lo que evidenciamos es que 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral ha vivido alguna situación de discriminación a lo largo de su vida y que 2 de ellas son mujeres, ¿vale? Pero centrándonos en el caso de los niños y las niñas con parálisis cerebral, ¿dónde se encuentran esas discriminaciones? En el estudio participó una muestra de 9,63% de menores, ¿vale? De menores que podían participar o bien en primera persona o a través de su familia, pero cuya edad era situada menores de 18 años, ¿vale? Y aquí he recogido algunos de las situaciones de discriminación que nos hacían llegar, ¿vale? En el ámbito de la educación, las primeras barreras a las que se enfrentan los menores y las menores con parálisis cerebral tienen que ver con el acceso, ese poner 1000 excusas, ese colegio no es accesible. Y si además enfocamos la mirada concretamente en la comunicación aumentativa y alternativa, lo que constatamos es que desgraciadamente no contamos con los apoyos humanos necesarios para que ese menor o esa menor se desenvuelva en igualdad de oportunidades en el contexto del aula. ¿Y cuáles deberían ser esos apoyos? Bueno, yo creo que fundamentalmente la logopedia evidentemente desarrolla
y ayuda a desarrollar ese lenguaje al que luego coadyuvan, como hemos podido observar a lo largo de este seminario, otras profesiones. Pero necesitamos contar con los logopedas, porque si no, muchas veces lo que ocurre en la práctica, y así lo he podido evidenciar en el servicio de asesoría jurídica, es que las mamás, los papás de esos menores con parálisis cerebral me lanzan la siguiente pregunta: Ángeles, a ver, yo la situación que tengo es que, vale, quiero que vaya a un colegio ordinario, pero es que resulta que en ese colegio ordinario este nene o esta nena tiene solamente 3 horas asignadas de audición y lenguaje. 3 horas a la semana. ¿Y en el resto del tiempo? Y además, ese maestro o esa maestra de audición y lenguaje tiene las capacidades para que se haga ese trabajo tan interdisciplinar y tan coordinado como nos mostraba Espacio Vizcaya. Pues lógicamente resulta del todo insuficiente en todos los sentidos, ¿no? Necesitamos que la logopedia se involucre desde edades tempranas y necesitamos que esté presente también en los colegios. Y después que ese conocimiento y esas herramientas se extiendan al resto de profesionales. De tal manera que muchas veces, y esto para mí es una espina que se me clava siempre en el corazón y lo digo abiertamente, claro, la familia no ve otra que yo no tengo recursos, Ángeles, para luego pagar un servicio de logopedia, ¿no? Entonces, si no me lo proveen dentro de los colegios de educación ordinaria, voy a optar por la educación especial. Y tenemos varios casos, de tal manera que yo siempre, siempre, en el ámbito de la educación hago la misma conclusión y reflexión. No podemos hablar de educación inclusiva si no tenemos en cuenta la comunicación. Y no habrá derecho a la comunicación mientras no existan los apoyos necesarios para articularla. Bueno, una vez hemos roto, si es que es posible, las barreras de acceso a la educación, que en la práctica evidenciamos estas carencias, luego está el cómo se encuentra ese menor o esa menor dentro del aula, ¿no? Aquí tenemos algunos testimonios: me tenían como un mueble, no me ayudaban a seguir el día a día, se reían de mí. Estas circunstancias, claro, son del todo intolerables y al final volvemos a la misma conclusión. Necesitamos los apoyos que se precisen, necesitamos transporte adaptado, necesitamos profesores de apoyo, profesorado de apoyo, necesitamos auxiliares técnicos educativos y necesitamos apoyos específicos a la comunicación. Es algo que también quiero poner de manifiesto porque a veces se evidencia en otras tipologías de discapacidad, pero no siempre en el caso de la parálisis cerebral. Sin embargo, y además recientemente, hemos recibido 2 casos de acoso escolar, ¿no? Fijaros el primero de los testimonios, que además es en el que me voy a centrar. Dicen que no me entienden y por eso me insultan. Es muy importante en este sentido que desarrollemos, y desde aquí nos tenemos que poner a disposición de la administración educativa, protocolos adecuados que permitan dar a conocer al alumnado estos medios de comunicación, porque es un medio válido igual que los demás, pero todavía no tiene el suficiente conocimiento social. Y luego en el ámbito del ocio y el tiempo libre, sí es verdad que en este estudio que hoy os traigo, la parte específica de menores, las principales barreras que se evidencian tienen que ver con barreras de accesibilidad de naturaleza más física. Pero voy a traer a mi recuerdo algo que hice nada más entrar, a las 3 semanas de entrar en Confederación Aspace, que fue escribir ese relato que se llama Érase una vez un regalo. Son 9 microrrelatos, 9 cuentos enfocados a la inclusión. Y en uno de ellos, contaba, ya os digo, desde la realidad más trasladada de vosotras, de las familias y de los y las menores con parálisis cerebral, el caso de una nena que iba a un puesto para hacer algo tan simple como pedir unas chucherías, pero al pedirlas con su comunicador se le negaba esa posibilidad. Bueno,
Pues esto es lo que suele pasar en el caso del ocio, ¿no? Ese no integrar, no incluir, por no comprender la comunicación aumentativa y alternativa. Y ante todo esto, y ahondando un poco más, es verdad que en el caso de la violencia, ya sabéis que la principal, me lo habéis escuchado muchas veces, la principal manifestación de la violencia en mujeres y niñas con parálisis cerebral es la violencia sexual. Desgraciadamente también hemos tenido que atender un caso de violencia sexual en una pequeña, una menor de 2 años con parálisis cerebral. Y lo que ocurre y por qué lo traigo a este seminario es porque el empleo de comunicación alternativa es un elemento del que se prevalen los agresores. De manera que tenemos que estar vigilantes, tenemos que generar todas las herramientas de detección precoz, introducir todo lo relativo al buen trato en el ámbito de las relaciones sexoafectivas desde edades tempranas para poder realmente prevenir estas situaciones y revertir estos casos tan graves. Vale, ante toda esta situación, que ya sé que puede resultar un poco desalentadora, voy a trasladar qué tenemos en marcha desde el movimiento asociativo. Bueno, fundamentalmente pivotan dos cuestiones. La primera a mí me parece esencial, que es la sensibilización, que es el conocimiento social. Yo siempre digo que habremos superado todas estas situaciones de discriminación o violencia cuando vayamos por la calle y tengamos naturalizado que la gente se pueda comunicar con sus tableros. Cuando yo vea en la calle toda inundada de tableros, entonces habremos avanzado del todo, habremos llegado a la cima. Y en eso nos tenemos que unir todas las personas que componen que componemos el movimiento asociativo ASPACE, es decir, familias, profesionales y peques también, ¿vale? Salimos con los tableros a la calle. Y la otra cuestión tiene que ver con un reconocimiento de naturaleza jurídica. De un lado, y lo principal, ya lo he mencionado de algún modo, es la cobertura pública. Es verdad que en la última orden del catálogo de productos ortoprotésicos ya por fin se contempla no solo la prescripción de los lectores oculares, sino de todo el comunicador. En este sentido, mis compañeras Patricia y Pilar han hecho una investigación a nivel de todas las comunidades autónomas y han podido constatar cómo se comienza a articular la prescripción de todo el sistema comunicativo. Y aquí el siguiente paso que nos queda dar, una vez ya se ha conseguido introducir por fin, que ya hacía falta, en el catálogo de productos ortoprotésicos, el siguiente paso es unificar esos criterios de prescripción, porque a día de hoy existe una inequidad entre comunidades autónomas, fundamentalmente pues porque se están empezando a generar, ¿no? Necesitamos protocolarizar esta situación y necesitamos sobre todo atender y poner en valor la coordinación sociosanitaria, porque ¿quiénes mejores que las profesionales que componéis el movimiento asociativo ASPACE para emitir esos informes que coadyuven o directamente sirvan a la prescripción de esos comunicadores? Muchas veces las barreras que nos encontramos a la hora de prescribir los comunicadores pues tienen que ver con el desconocimiento siempre, ¿no? Esos mitos asociados a la comunicación que se han evidenciado a lo largo de la mañana y que en el caso de la parálisis cerebral muchas veces siempre se plantea que una persona que utiliza comunicación alternativa es porque tiene discapacidad intelectual. Y yo siempre trato de desmitificar esta cuestión porque normalmente es al revés, ¿vale? A veces sí que es verdad que se asocia a discapacidad intelectual, pero en la mayoría de los casos las personas con parálisis cerebral que emplean comunicación alternativa mantienen capacidad intelectual. Y luego, otra de las cuestiones, una vez tenemos el sistema, es decir, los recursos materiales, donde tenemos que poner el foco, y esta es una constante del movimiento asociativo ASPACE, es en los recursos humanos. Y es una constante porque
el colectivo que atendemos de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo justamente necesita de apoyos, apoyos humanos. Coadyuva la tecnología y para eso tenemos los recursos materiales del catálogo de productos ortoprotésicos al que hacía referencia, pero siempre está presente el apoyo de una tercera persona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde sin duda es capital también el papel de las familias, de personas como Nerea, que la verdad tu testimonio ha sido sumamente necesario, enriquecedor y de corazón te lo agradezco. Pero junto a la familia necesitamos recursos humanos profesionales. Y algo que carece mucho la atención temprana y que Beatriz nos lo dibujaba al inicio de este seminario es que a nivel de comunidades autónomas de todas no está recogida específicamente la necesidad de concurrencia de la figura de la logopedia. Pero es que en nuestro caso, el derecho a la comunicación no puede articularse de otro modo y necesitamos que en ese reglamento de desarrollo de la atención temprana que estamos pidiendo con esta campaña se incluya específicamente la figura de la logopeda como algo esencial, como un perfil profesional esencial a el neurodesarrollo de menores con parálisis cerebral. Simplemente aquí es la justificación legal de todo esto y bueno, quedo a vuestra disposición como siempre para todo lo que necesitéis, en este caso, creo que ya para el turno de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles. Nada, como bien has dicho, es el momento de tirar esas barreras que mencionabas y generar esas herramientas de prevención e intervención precoz que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias por tu reivindicación siempre. Y nada, damos paso al turno de preguntas. Recordad que deberéis levantar la mano. Tenéis un botoncito que pone abajo levantar la mano y escribir vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas. He leído antes una que creo que iba indicada para Sol, que no sé quién lo ha dicho porque pone asistente anónimo, pero dice que le gustaría preguntar a quién se le aplica el LNA. Ah, el lenguaje, entiendo, LNA, el lenguaje natural asistido, no busca candidatos, no es para unas personas o para otras no, sino que es una metodología de enseñanza. ¿Vale? Es absolutamente, bueno, pues para todas las personas realizando los ajustes que sean necesarios, evidentemente, como en cualquier metodología o como cualquier sistema, siempre tiene ese componente de personalización, de ajuste o de adaptación, ¿no? Pero el lenguaje natural asistido tiene mucha trayectoria, mucha historia, desde las primeras reformulaciones en los años 80 hasta las últimas reformulaciones de Cafiero, ha ido adquiriendo matices o ligeros cambios para irse adaptando a la evidencia que acompañaba, ¿no? O a las buenas prácticas en comunicación aumentativa alternativa y es para todos, en definitiva. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas concretas porque he visto que se ha creado como un debate en las preguntas y respuestas y son como foros de opinión, no hay ninguna pregunta así como muy muy concreta. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta para las ponentes, en este caso que somos todas mujeres. Tenemos algunas preguntas. Vale, perfecto, Cristina. Vamos a ver. Hay una pregunta que la han puesto en el chat que hace Silvia Cañedo, que va dirigida a Gema y que, bueno, cuando estaba exponiendo preguntaba que cuál es exactamente el dispositivo que utiliza. Vamos, le enseño a cámara. Es este dispositivo de acceso por mirada
En concreto, este es de la empresa de Iris Bond, el Iru, y nada, es una Surface con el software Grid 3 de la empresa de Smartbox. Ahí veis su teclado en pantalla porque Gemma es una persona alfabetizada. Y ya está, lo lleva todo ahí, también el móvil, también la domótica de casa. Ella con su mirada gestiona y gobierna absolutamente todo gracias a la tecnología de apoyo y a los vínculos que se establecen entre los diferentes elementos, tanto hardware como software, para cubrir estas necesidades. A ver, asistente anónimo que no sabemos quién es, a ver si se nos puede, se nos podría identificar. En el canal de preguntas pone: buenos días, yo creo que el equipo interdisciplinar está bien, pero que cada perfil aporta su conocimiento. No todos deben o deberían formar en comunicación. Creo que si nos fijamos en un ingeniero, se ve claro que su formación no es adecuada para hablar del desarrollo del lenguaje o de la comunicación, por ejemplo. Considero que se trata de una cuestión de competencias y si nos vamos a planes de estudios o al libro blanco de la logopedia de la ANECA, los logopedas son los profesionales formados en comunicación. No olvidemos que actualmente es una mención y seamos realistas. ¿Cuánto tiempo pasan los niños con necesidades de comunicación con EAL? ¿Dónde se prestan esos apoyos? ¿Dentro o fuera del aula? Bueno, yo lo salgo un poco al paso. Desde Confederación ASPACE lo que planteamos es un reconocimiento de la figura de la logopedia porque entendemos que, lógicamente, es la que está especializada, la que se encuentra especializada en el desarrollo del lenguaje. Ahora bien, yo creo que el ejemplo de ASPACE Vizcaya es un ejemplo de éxito, ¿no? Donde a esa figura de la logopedia, que va a ser el elemento rector un poco al desarrollo del lenguaje, pues coadyuvan otras profesiones, ¿no? Creo que ahí estabais, terapia ocupacional, si no recuerdo mal, no sé si me podéis echar un poco cable con las profesiones, pero lógicamente sí. El logopeda, o la logopeda en vuestro caso, que creo que es la persona que no ha podido asistir, es la que... Sí, eres tú la logopeda. Vale, perdona. Sí, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, Luca en concreto, también viene a sesiones con mi compañera Marta, que es pedagoga terapéutica y obviamente también trabaja todo el tema de la comunicación. Fisio, está el papel de la trabajadora social, de la médico rehabilitadora, de la psicóloga, o sea, somos un gran equipo alrededor de Luca y su familia. Claro, yo creo que es esa interdisciplinaridad la que al final consigue que la comunicación se extienda a todos los aspectos de la vida. Y luego Pablo, el que forma parte de la UCA, es informático. O sea, que por eso digo que es ingeniero y forma parte del proceso. Yo quiero salir también al paso porque yo creo que yo he abierto un poquito este melón en mi intervención cuando he hablado del equipo. Yo creo que los equipos que en la actualidad realmente manejamos son los equipos transdisciplinares, es decir, equipos profesionales que transfieren conocimientos de unos a otros y trabajan en equipo, sin meterse cada uno en el campo del otro, pero donde entendemos que todos los conocimientos y todas las disciplinas suman. Nosotros trabajamos con personas, ¿vale?, en las cuales pueden coexistir múltiples dificultades de muchos, en muchos aspectos y necesitamos tener conocimientos de muchas áreas y de muchas disciplinas. La figura del profesional única, esa ya se desestimó, eso ya no existe, ¿no?, en este caso. Yo creo que la comunicación aumentativa y alternativa, la ingeniería tiene mucho que decir. El dispositivo que utiliza Gema hoy en día está soportado técnicamente por ingenieros. Yo soy PT, yo soy maestra y especialista en CAA y no tengo los conocimientos técnicos suficientes como para vincular hardware, software, domótica, redes sociales dentro de un dispositivo de comunicación tan sofisticado como este. Y no creo que sea ningún tipo de... O sea, creo que es beneficioso tener dentro de la disciplina de la informática, de la ingeniería,
estos profesionales, ¿no?, que se vinculen con nuestra profesión, comprendan a los usuarios de la tecnología de apoyo y ofrezcan oportunidades y cada día más ajustadas. Yo creo que no se trata de pisar a nadie y que todos tenemos un valor único y mejoramos la calidad de vida de las personas a las que tenemos la suerte de acompañar. Eso es, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el área educativa, y hacía referencia, pues a veces existe esa situación donde las familias muchas veces pues se ven un poco entre la espada y la pared, de decir, claro, si no cuento con los apoyos necesarios dentro de las aulas, si por tanto no tengo a una logopeda que haga esa parte más terapéutica, pues hasta qué punto opto por la ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también se tiene que poner de manifiesto de algún modo que claro, la logopedia ha de estar presente, ¿no? O sea, que no se trata de que sea la única figura, pero sí la que, en términos de comunicación, por los conocimientos que lógicamente se adquieren a lo largo del grado de logopedia, pues la que un poco sea rectora, ¿no?, en todos estos procesos. No sé, el resto de compañeras, aquí hay más logopedas, ¿qué opináis en ese sentido? La propia Pilar, Beatriz, en fin. A ver, yo creo que la logopedia, desde luego, a ver, yo tengo un poco el corazón dividido, ¿vale? Yo soy logopeda, pero también soy maestra. Entonces, creo que la logopedia tiene que, debería estar metido, debería incluirse dentro del ámbito educativo. Pero debería incluirse no para pisar a maestros de audición y lenguaje o maestros especialistas en necesidades educativas específicas, PTs, bueno, ahora se llama de muchas formas diferentes. Yo tengo las tres especialidades, soy logopeda, primero estudié logopedia, luego estudié audición y lenguaje y el año pasado terminé, bueno, me queda el trabajo fin de grado, no voy a mentir, necesidades educativas específicas, entonces... Debemos estar en equipos de orientación, debemos estar en centros de educación especial, no estamos en centros de educación especial, los logopedas está prohibido que estén en centros educativos, no existe esa figura. Debemos estar en centros de educación especial, ya no solo comunicación, es disfagia, es disartrias, es que hay que ayudar a esas personas. Y se quedan, lo que decía antes, se quedan sin ese recurso porque los servicios sanitarios muchas veces tampoco los atienden, no son pacientes agudos, son pacientes permanentes, ¿no? O son casos permanentes y esa patología permanente pues ya no se atiende tanto. Entonces creo que debemos colaborar todos, creo que todos tenemos cabida y bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando de maestra, estoy en un equipo de orientación. Porque ha salido una plaza de orientación. Entonces, yo estoy encantadísima de la vida, no os lo voy a negar, pero yo me siento limitada cuando trabajo. No es que me sienta limitada, yo tengo mis conocimientos, he trabajado muchísimos años como logopeda, pero cuando me reúno con otras logopedas que están llevando los servicios de atención temprana, ellas tienen su trabajo, yo tengo el mío. Evidentemente hablamos un lenguaje común, pero colaboramos entre todas. Y el trabajo que hacen ellas... intento orientarlo y adaptarlo al ámbito educativo para que entre todos consigamos el mayor desarrollo y la mayor autonomía posible para esa persona. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos cabida, pero también creo que la logopedia es una profesión que ahora mismo pues, está un poco dejada de la mano de Dios. Vamos a dejarlo así. Bueno, no sé, ¿qué pensáis los demás? Yo tengo poco que aportar, o sea que si queréis pasar a la siguiente pregunta. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Mónica López nos hace una serie de reflexiones, voy a ir leyéndola y vais opinando y contestando. Dice, una de las preguntas que lanzo es si os ha pasado que últimamente con los estudios que hay sobre el uso de las pantallas en menores de 2 años que pueden afectar a los niveles de atención de los peques, algunas familias no ven conveniente utilizar tablet para comunicarse. Yo creo que es diferente cuando es un comunicador a cuando se utilizan para el ocio. ¿Qué opináis?
A ver quién se lanza, Sol, que te estaba viendo. Es que no puedo. A ver, yo creo que se dice en mi pueblo, esto es mezclar churras con merinas, ¿vale? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Ese estudio está hablando del uso de las pantallas como entretenimiento, ¿vale? Como aíslan a los niños, ¿no? Tú, para que el niño coma bien, le pones a Peppa Pig y así ya come y no te protesta. ¿Y qué es lo que este estudio y otros tantísimos evidencian, ¿no? Pues que distrae la atención de la actividad principal, ¿vale? Y entonces estamos al final actuando en detrimento de cosas mucho más importantes y que son evolutivas y que tenemos que trabajar y que van en su tiempo y todo esto es muy importante. Ahora, otra cosa es lo que nosotros hacemos y en el ámbito en el que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con personas que necesitan, por ejemplo, apoyos visuales para la comprensión del entorno, que necesitan símbolos para la expresión, que necesitan temporalizadores visuales para la comprensión del tiempo, que es muy intangible. Entonces, ¿cómo lo estamos usando? Que es como un apoyo a la comprensión o a la expresión y no para camuflar, ¿no? La atención o distraer de otros propósitos principales, es lo que lo diferencia ahí. Entonces, creo que el debate no debería ni desistir. Creo que deberíamos comprender qué es la tecnología de apoyo y qué es la tecnología en general y ubicar cada cosa en su lugar. Yo estoy muy de acuerdo. Yo no sé si me he levantado hoy un poco filosófica, pero fijaos que es como uno se utiliza para quitar voz y otro para dar voz. Si a una persona que utiliza un sistema alternativo de comunicación le quitas esa pantalla o ese sistema, le estás quitando toda la oportunidad de comunicación que tiene. O sea, le estás aislando comunicativamente y le estás aislando socialmente y de absolutamente todo. Por el contrario, a los menores de 2 años, con un desarrollo normal del lenguaje, simplemente se lo dan para que justamente eso, se callen. O sea, que es, no creo que es, como ha dicho Sol, juntar churras con merinas, en mi pueblo también se dice, así que creo que tampoco hay debate. O sea, uno es dar voz y otro es quitarla. A mí también me ha gustado mucho esa idea. Uno es participar y el otro aislar. Entonces, no hay debate tampoco. Bueno, Mónica sigue planteando algunas cuestiones. Dice, en intervención, en mi modo de usar los SAC enfocados al uso funcional de los peques en su día a día para solicitar o pedir con un vocabulario Diana, pero en el caso de Luca he visto que era algo más dirigido usándolo más en terapia. Supongo que era porque mostrabais solo los inicios, ¿no? Me he quedado con ganas de saber más cómo implementarlos con los más pequeños, con ejemplos concretos. Nosotros usamos Asterisk Click por ser económico y accesible a todos. Espero que podáis contarnos más cosas. Gracias, compañeros. Ha sido súper interesante el caso. Bueno, con Luca hemos hecho un poco un mix, digamos. O sea, al final, para ellos es algo nuevo y tienen que aprender a utilizarlo, primero entender esa causa-efecto, pero además aprender el control, porque como habéis visto con Luca al principio, teníamos unas dianas muy grandes, porque obviamente no tiene control de tan preciso, digamos, de la pantalla, y tiene que empezar a aprender, pero a la vez utilizábamos el tablero con menos casillas, que ya habéis visto, para que entendiera también esa causa-efecto, pero dentro de su tablero de comunicación. Entonces hemos ido haciendo como un mix entre juegos y comunicación, digamos, para juntar las dos cosas. Bueno, y ahora hay que seguir adelante. O sea, Luca ya entiende el proceso, se da cuenta dónde tiene que mirar y eso tiene una respuesta, y ahora pues ya vamos a ir, pues eso, ¿no? A ese Asterisk Grid o a ese Grid 3, pues bueno, depende de lo que valoremos, ¿vale? Pero todavía, pues eso, vamos poco a poco, porque es un camino muy bonito, pero a veces, pues bueno, lento y largo. Eso. Pero el caso es llegar al final, ¿no? Sí, en esta línea, Mónica dice, bueno, ya mi última pregunta, dice, el tema de los prerequisitos, en ocasiones cuesta mucho hacer entender que el peque debe usar un SAC porque está muy afectado. Y cuesta convencer, ¿no?
tanto a las familias, sino a veces a otros profesionales para usarlo en todos los contextos. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Pues que es verdad, pero que ahí estamos nosotros para explicar el porqué y al final la literatura nos avala. Quiero decir, somos profesionales, en nuestro caso somos logopedas y tenemos que explicar cómo se adquiere la comunicación y el lenguaje y explicárselo al resto de compañeros para que lo entiendan. Y explicar pues un poco la frase que decía en la ponencia de que no somos piezas de un puzzle, que no aprendemos todo como piezas de un puzzle, que tenemos que estimular todo de forma global y la comunicación es una parte de esa estimulación, no solo los hitos motores. Tenemos que trabajar la comunicación desde el primer momento porque la comunicación surge en los seres humanos nada más nacer. Da igual las dificultades comunicativas que tengamos. Voy a poner un caso más evidente de problemas de comunicación. Una persona con trastorno del espectro autista. Es que también se comunican de una forma diferente, pero se comunican y también hay que aprender a leer esa comunicación. Entonces, pues ahí estamos. Hay que trabajar y formar, sobre todo formar e informar. Es muy, muy, muy necesario. Sí que es cierto que te sigues encontrando a familias, pues bueno, que es lo de siempre, me parece que pones el SAC y es como, ay, es que esto ya, entonces el lenguaje oral lo dejamos. Todo lo contrario, o sea, al final estás fomentándolo mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es nuestra labor del día a día, tanto con las familias como también te encuentras en los coles, todavía te encuentras gente pues, que también opina así, de decir, no, o sea, esto es su voz, ¿no? Que decía antes Pilar y decía Sol, es que es su voz, y su voz tiene que estar siempre con el niño o con la niña, siempre. No es, ay, espera, que ahora saco el tablet porque va a logopedia. No, tiene que estar siempre. Por supuesto, es que cuando está apagado, cuando se te ha olvidado cargarlo, ese día no se puede expresar, no tiene voz. Yo creo que ese es un poco el resumen. Por eso yo creo que es la importancia de lo que llevamos mencionando toda la mañana, de un equipo transdisciplinar, multidisciplinar y con apoyo a la familia. Porque yo siempre digo lo mismo, si quiero aprender un idioma y no estoy inmerso en ese idioma, me va a ser muy complicado utilizarlo. ¿Cuántas personas hemos visto que van a logopedia con su sistema de comunicación y luego van al fisio y lo dejan ahí en el banquito y dicen, ah, genial, pues ya no tengo necesidades comunicativas, pero al final la comunicación es todo en nuestra vida, absolutamente todo. A mí cuando me hacen preguntas de cuándo van a volver a andar o cuando me he dedicado a daño cerebral adquirido, cuándo van a volver a andar, cuándo van a poder moverse, y es como si realmente os creéis que es lo más limitante que van a tener, vamos a tener una lucha muy larga en este camino. Así que creo que lo importante es eso, darle la importancia a la persona, que sea la figura central de todo ello y que todo el sistema de comunicación tenga una función, repetir las funciones básicas del lenguaje, ya no tiene que ver con los requisitos, sino desarrollar esas funciones básicas del lenguaje y hacer todo lo posible para ello, desde un equipo lo más multitudinario posible. Yo querría apuntar, porque es un tema que también me toca enormemente, luchar contra este tipo de comentarios o prerequisitos, y al final te das cuenta analizando los comentarios, las situaciones en las que te ves envuelta con otros profesionales, con familias, mismamente hasta personas, usuarias que tiran la toalla con esa indefensión aprendida. Por ejemplo, te das cuenta todo lo que subyace de ahí y al final... Yo por eso en mi presentación comenzaba hablando de modelos conductistas. Al final la gente no comprende lo capacitista que está pudiendo llegar a ser, no está actualizada en los modelos, en los paradigmas, en las intervenciones. Coge algunas pinceladas, algunas cosas, las dice, pero en realidad no se ha analizado, no ha llegado a la base y están obrando desde modelos de candidatura. Están buscando candidatos en personas que necesitan ayuda. Y no hay nada más que te legitime como candidato que el hecho de tener un desafío. Ya está, no hay que buscar absolutamente nada más, ¿no? Pero a veces los discursos están muy vacíos, no hacemos una introspección ni una autocrítica lo suficientemente grande como para darnos cuenta de todo esto, y en realidad quizás tenemos el iPhone 15,
pero seguimos en modelos de los 60. Yo eso os lo puedo garantizar también. Y hay que pulir un poquito más esto, porque no se presume competencia en nuestros alumnos y en nuestras alumnas y se lo sigue buscando en ese modelo de candidatura. Y en este sentido, recogiendo todo lo que habéis dicho, yo creo que también aquí tenemos una labor desde el punto de vista de la incidencia, ¿vale? Porque a la hora de las prescripciones, y como veíamos, la orden del catálogo de productos ortoprotésicos ya por fin contempla todo el comunicador en sí, pero claro, luego está la barrera de que efectivamente desde donde se le atribuye la prescripción, ya sea medicina rehabilitadora o los equipos profesionales sanitarios que sean, pues nos encontramos con esta barrera. Yo creo que por un lado tenemos esa labor de sensibilizar, ¿no? Y eso que comentabais de formar, de dar a conocer realmente todo esto, y luego de verdad que creo que tenemos que protocolarizar la situación y que tenemos que generar una coordinación sanitaria o trabajar en ese sentido para que sea de carácter más vinculante lo que desde las entidades a espacio y desde vuestra experiencia estáis trasladando sea verdaderamente tenido en cuenta para que esos procesos de prescripción se aligeren, ¿no? Bueno, y para terminar tenemos a Rocío, que ha levantado la mano, que le voy a enviar para que active el audio. No sé si puedes activarlo, Rocío. ¿Me oyes? Se te oye muy bajito, pero se te oye. No podía dejar hoy de decir mi frase. Yo tengo comunicación oral con distancia, pero siempre digo que hay que invertir tiempo en escuchar a las personas sin lenguaje, porque todos tenemos algo que comunicar y algo que decir. Pero desde Luca hasta Gema, tengamos la edad que tengamos. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de Gema de Luca, y digo, yo sin comunicación, no sé qué haría. A lo mejor le hago puñetazos a todo el mundo. Según el carácter que yo tengo. Por eso, el tema de. Yo no digo. Que sea gastar, sino invertir tiempo en escuchar las cosas maravillosas que todas las personas, en este caso con parálisis, tenemos que decir. Pues yo creo que es el cierre redondo, redondísimo, Rocío. O sea, no tengo nada más que añadir. Creo que ya no hay ninguna pregunta, vamos, no lo había preparado, os prometo que estaba sin preparar, ha sido Rocío sola, y además tengo el placer de conocerla y ella es súper luchadora, así que un placer de que estés aquí, de tus palabras, y por supuesto todos tenemos algo que decir, así que con ello nos quedamos desde edades muy tempranas. Con esta intervención cerramos el seminario. Espero que lo hayáis disfrutado, porque yo lo he disfrutado muchísimo. Recordad que se os enviará un email a la cuenta de correo con los que escribisteis para poder realizar el formulario de valoración. Y nada, desearos que paséis un feliz Día Mundial de la Parálisis Cerebral por el 6 de octubre. Y que nos vemos a todos que nos hayáis inscrito en el acto presencial del congreso del próximo viernes 6 y el sábado 7 de octubre en Madrid, que ya tengo ganas de veros, de tocaros, de achucharos, de terminar ya con esta situación y ponernos cara y disfrutar juntos de este día. Así que nada, nos vemos muy pronto y daros las gracias de nuevo, tanto a ponentes como asistentes, y que tengáis un feliz día. Hasta la próxima.